Hola amigos, quiero presentarles al árbol de los incas, al árbol del Tahuantinsuyo, que se llama Intimpa. Este generoso arbusto, que en este macetero es un arbusto, pero es un árbol en realidad, y que vive cómodamente, o se puede decir, su ecología natural está entre los departamentos de Cusco y Apurímac, exactamente en el Apu Ampay, en el Nevado Ampay, es la Intimpa. Quiere decir Inti, el sol, y Tampa, árbol. Entonces es el árbol del sol. Y lo tengo aquí en Cajamarca, en el norte peruano. Aquí está proliferando de manera preciosa. Me siento muy contento por eso. Época de los incas es la Intimpa, que es este Podocarpus, que es como una especie de pino andino. Su nombre científico es Podocarpus glomeratus. Y me lo traje desde la ciudad de Abancay hasta Cajamarca. Fue todo un periplo, pero aquí está. Y aquí están sus hermosas hojas. Es un pino andino, originario de acá, de entre los bosques de Abancay y Cusco, ¿no? Pero sobre todo vive en el Parque Nacional, creo que ya está declarado, pero sí en el Nevado Ampay, en las faldas del Nevado Ampay, tenemos una reserva. Es un parque ecológico y miren, ya está dando, ya va a florear, no sé si botan flores o un fruto, porque nunca los he visto, pero aquí veo que tienen esta pequeña, como una especie de fruto, así que lo voy a investigar. Pero antes de eso, y estoy emocionado, estoy viendo que han proliferado muy bien aquí en Cajamarca, este árbol apurimeño y cusqueño, así que me siento feliz porque ya están creciendo aquí en Cajamarca. Y creo que soy la única persona, el único arqueólogo que tiene esta planta incaica aquí en el norte del Perú. Y luego lo voy a... Estamos conversando para dar algunas donaciones para que sea cultivado y sembrado en los parques de acá del norte del Perú, en Cajamarca. Desde Abancay y el Cusco para el norte del Perú. Miren. Y ha dado muy bien, así que ahí vamos. Gracias.